¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, soy Dani de todoandroid.es y en este vídeo vamos a ver cómo actualizar el Samsung Galaxy S4 a la última versión Android disponible, la 4.4.2 KitKat. Vamos a actualizarla mediante Wi-Fi. Nos ha llegado la notificación, ya tenéis notificación de actualización de software, y vamos a actualizarlo para aquellos que, bueno, que tengan un poco de reparo o miedo a la hora de actualizar, que vean que no pasa nada. Vamos a ver aquí, tenemos la versión 4.3, ¿vale? Aquí está Jelly Bean, aquí está el chacho, y lo que vamos a hacer pues es eso, seguir los pasos que, bueno, que ya hemos hecho con otros Incluso teléfonos, no. este cuando pasó a Jelly Bean, y vamos a verlo rápidamente. Entonces lo único que hacemos es pulsamos en la notificación que hemos recibido y aquí nos muestra el tamaño de la actualización, 424 megas. Y vemos que, bueno, nos dice directamente que es el KitKat, que es el sistema operativo nuevo, y nos muestra algunas de las mejoras que trae: mejora en interfaz de La usuario, pantalla de bloqueo. estabilidad, se ha añadido un acceso directo a la cámara, en fin, una serie de novedades, ¿no? Y aquí pues las precauciones que debemos tomar durante la instalación, que no podremos realizar ningún uso del dispositivo, no deberemos apagarlo, deberíamos de tenerlo cargado totalmente, la batería, para que no haya ningún problema. Esto para más tarde, por si no lo queremos instalar ahora mismo, pero nosotros sí. Y ahora lo que hacemos es pulsar en instalar y vemos que el dispositivo se reiniciará y esperamos a que ya se está apagando. Esperemos que reinicie. Bueno, ya lo tenemos reiniciado y está empezando con la instalación de actualización del sistema, ¿vale? Ya tiene la barra de estado, la veis ahí, ya por el 25, va rápido, va rapidito. Y bueno, lo que hacemos es que esperamos a que termine la barra de estado. Sigue la actualización y bueno, como vemos, sigue la barra de estado para el 32%. Y comentar rápidamente que podremos actualizar nuestro Samsung Galaxy S4. En este caso, este es libre de origen, no es subvencionado por ninguna compañía y es de los primeros que le ha llegado la actualización. A los que son subvencionados por compañía, Movistar, Claro y otras operadoras, pues normalmente tarda un poco más en llegar, un poco no, tarda bastante más en llegar la actualización, puesto que ellos lo que hacen es que modifican la versión para sus aplicaciones ya digo, de cada operadora, en fin, lo adaptan un poco a su imagen de operadora. Y ya digo, con eso tardan bastante, bastante más en llegar las actualizaciones. Podremos actualizar si el S4 no está modificado. Ya sea con root, si está ruteado, normalmente detectará la actualización, detectará que está ruteado y no se podrá hacer la actualización. Así que tendréis que desrutear, quitarle root al móvil y después intentar de actualizarlo. Tampoco podréis recibir actualización si está modificado con alguna ROM de CyanogenMod o alguna de esas. Si está modificado y habéis aplicado o flasheado alguna ROM, pues normalmente no os va a llegar ninguna actualización a KitKat, puesto que no es la ROM oficial, no es el sistema operativo oficial de Samsung. Así que en ese caso tampoco podréis actualizar. Tendréis que en ese momento aplicar otra ROM al móvil, al Galaxy S4, aplicar una ROM oficial de Samsung a través de la herramienta Odin, y con eso sí tendréis la última versión disponible, que sería esta, la KitKat. Bueno, amigos, pues ya ha llegado al 100% de la barra de estado y ahora pues probablemente se reinicie de nuevo para empezar con la optimización de aplicaciones y demás. Bueno, pues ya está optimizando las aplicaciones y el reinicio después de la instalación del sistema operativo pues ha tardado unos 2 minutos, 2, 3 minutillos. Ha sido un reinicio largo, mientras que ha estado la palabra Samsung aquí y ha tardado, ya digo, un par de minutos. Y luego pues ya tenemos aquí la optimización de aplicaciones y tras esto pues pronto accederemos de nuevo al teléfono y veremos pues la versión que está instalada. Ok, pues terminó la actualización de aplicaciones y hasta ahora con los contactos. Y bueno, ya veis que arranque completo ahora mismo. Y aquí nos tenemos ya el teléfono. Pulsamos. Y aquí tenemos nuestro teléfono, el Samsung Galaxy S4, con la última versión Android disponible, la KitKat. Vamos a verlo. Nos vamos a la barra de notificación y nos vamos a ajustes. Y en ajustes, pues nos vamos a más.
¿Quién más? Aquí tenemos acerca del dispositivo, como siempre. Y aquí tenemos ya la versión, antes teníamos la 4.3, tenemos la 4.4.2, ¿vale? Aquí tenemos, pues ya nos dice el dispositivo actualizado correctamente. Y aquí tenemos la K de KitKat. Aquí está. Android 4.4.2. Y bueno, pues como veis, ha sido rápido, sencillo. No nos ha llevado más de, bueno, nos ha llevado entre 10 y 15 minutos la actualización. Y aquí tenemos nuestro teléfono listo para darle caña, para empezar a utilizarlo de nuevo. Y con la última versión de Android disponible. Así que bueno, espero que os sea útil el vídeo y que bueno, que nos sigáis en nuestro canal Todo Android en YouTube y os paséis por nuestra página web para ver últimas noticias, trucos y manuales de Android, así como por nuestro foro, y que allí expongáis pues, cualquier consultilla que tengáis y demás. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima, amigos.